Difusores de la cultura andina, la gente del norte, estamos viviendo una situación difícil, bueno, como muchas otras regiones, pero lo nuestro es histórico, el pueblo aymara es histórico. Hace mucho rato que estamos perdiendo las aguas por la empresa minera, esa es la verdad. Y nuestro pueblo, nuestros hermanos tienen que emigrar porque ya no existe este líquido vital que nos ofrece, que nació el agua, nació libre, y ahora está presa en la represa que conocimos hace nosotros. Bueno, esta noche especial, ustedes saben por qué, porque en este lugar acá, tendría que haber estado nuestro hermano Franco, ¿no es cierto? Y por eso, pues las cosas de la vida, regresó antes que nosotros a la Madre Sagrada, pero su espíritu nos acompaña, así que queremos que le den un aplauso y lo recuerden siempre.
Como decía al principio, y por muchas cosas, un ciclo de naturaleza. Estamos entrando al verano directamente, pero estamos sufriendo ya el cambio climático y tenemos que estar alerta antes de lo que la situación en que estamos viviendo, y en Chile también, especialmente en Chile, lo que pasa hoy día con todos nuestros jóvenes. Están sufriendo presión por luchar por sus derechos, de alguna forma reclamar lo que nos corresponde, ¿cierto? Y nosotros vamos a mandar un mensaje de paz, de amor, de esperanza, de este CONACYM para todos los jóvenes y por la paz. Pero eso está claro, para que exista paz tiene que haber justicia. Está claro, ¿cierto? Así es que desde CONACYM, para Chile y para el mundo, y Latinoamérica, que también es la misma, un mensaje de buena esperanza. Perdón. Matan, pasa cama, se me acabó la vida,
de nosotros. Este es el cactus. Escucha, canta los bucunis. Con los llamitos, ¿qué va a hacer de nosotros? Picuña de pelos lisos. Manantial con canto y ubre. Fronteras que nadie sirve. Tierras que fueron nuestras. Herencia que nada queda. Se sacaba la vida. Por eso lloro. Y cuando el indio llora allí en la tierra, usted tiene patrisco a ella. Usted condo. Usted parina. Usted cocol. Usted cactus. Soy yareta, soy viento color de frío, y si aire puro, no vivo. Si fruto de la tierra, no vivo. ¿Y por qué no me queda nada? Por eso yo, Pachacama, Aromán, Tijuti y Escuazán, Pachacama, volverá a florecer la primavera.